Usted puede padecer un cáncer de colon y no saberlo, porque una de cada 20 mujeres, uno de cada 30 hombres lo padecerá a lo largo de su vida. Si se detecta de forma precoz, se puede curar en un 90%. Y esto se puede realizar mediante una prueba que es sencilla, gratuita e indolora. Si tiene entre 65 y 69 años, hágase la prueba. Pronto recibirá una carta invitándole a hacerse la prueba. Participa en el programa de detección precoz del cáncer de colon. El azul es nuestro color. Ceuta va a vivir este sábado una ocasión histórica, un campeonato del mundo de K1, The War of Spartan, que se celebra aquí, en el Auditorio de la Marina. Un evento, como digo, único, esperemos que repetible, si tiene éxito, donde la gente que acuda va a poder disfrutar de 6 horas de combates del más alto nivel, campeones del mundo que se disputan aquí el título. Así que el título de este programa es Que me cuenta sobre la guerra de los espartanos. Hola, muy buenas tardes. Mariano, buenas tardes, ¿qué tal? Paco, ¿qué prefieres, Paco o Francisco? Paco. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haberme recibido aquí en tu gimnasio. Estamos ahora mismo en el gimnasio del Club Spartan, los bajos del polígono, y bueno, vamos a vivir un momento histórico este sábado que quiero compartir con vosotros. Exactamente, ¿qué campeonato del mundo, porque es un campeonato del mundo, pero qué campeonato del mundo vamos a poder disfrutar el sábado? Pues el sábado vamos a disfrutar del campeonato del mundo de K1 en 70 kilos. ¿Vale? Mucha gente pregunta, ¿qué es el K1? Es una modalidad de kickboxing, ¿vale? En el que la única diferencia es que se puede golpear con las rodillas y que están en continuo contacto. Es decir, que no hay observación entre ellos ni nada, simplemente es puro espectáculo, siempre están a pleno contacto. Paco, supongo que traer un campeonato del mundo a una ciudad chiquitita como Ceuta, aunque haya una trayectoria detrás, ha sido difícil. ¿Cómo habéis conseguido este milagro? Muy difícil. Ha sido mucho trabajo detrás, llevamos desde septiembre prácticamente el año pasado. El tema de logística ha sido especialmente duro, de poder ver las condiciones óptimas para poder celebrarlo, ya lo dijimos en la rueda de prensa, pero bueno, total, ahora mismo tenemos el auditorio, lo hemos preparado, hemos conseguido de que reúna las condiciones necesarias para que vea un gran espectáculo. Lo único es el tema de la iluminación, que hasta que no se haga de noche, pues el espectáculo de luces no va a lucir más, ¿no? Pero en principio, muy orgulloso de los compañeros que hemos tenido trabajando en el tema. Ha sido durísimo, pero finalmente aquí lo tenemos y para el disfrute de todos. Bueno, ambos sois promotores del evento, pero ¿habéis contado con algún equipo, con más personas aparte de vosotros? Hay una tercera persona que es Daniel, que es también promotor como nosotros, y nos hemos repartido cada uno una faceta de... porque una persona es imposible llevar esto a cabo, porque son muchas zonas que hay que tocar y todos trabajamos. Si no trabajamos ninguno, pues mira, lo puedes dedicar 24 horas a esto, pero hemos sacado ahora donde no la había y hemos quitado ahora a la familia y hemos estado desbordados desde septiembre del año pasado. Bueno, recordamos que el campeonato se va a celebrar en el Auditorio de la Marina este sábado. ¿A qué hora comienzan los primeros combates? Pues se abrirán las puertas a las 7 de la tarde y sobre las 8 y media empezarán los combates. Empezarán con un combate de exhibición. Y luego empezarán ya los cuartos de final directamente, pasará luego una super fight que son una para dar el descanso a los luchadores y así ya continuaremos hasta, yo creo que sobre las 12:30 nos darán ahí en el auditorio. Ahora pasaremos a analizar un poco cómo va a ser el suceso de combates, pero Paco, tengo entendido que aparte de que nosotros, Ceuta Televisión lo cubra, vosotros habéis fomentado que haya una enorme cobertura mediática y que se va a retransmitir este campeonato a través de un montón de canales, tanto de televisión digital como de internet. Sí, correcto. Había dos formas de hacer este tipo de eventos. Empezar aquí en Ceuta, quizá lo más fácil hubiera sido con evento amateur,
hubiera sido muchísimo más barato, podríamos haber traído gente de cercana, de aquí de Andalucía, hubiéramos hecho y el espectáculo hubiera sido bueno, no lo mismo. Pero eso no hubiera levantado ninguna repercusión mediática, porque de ese tipo de eventos hay cada fin de semana 20 en España. Entonces, para hacer algo grande, algo que acaparara todo lo que era la atención del mundo del K1, era hacer un mundial por todo lo alto. Entonces, traer a las mejores estrellas que hay ahora mismo en 70 kilos, y eso nos ha dado resultado, era uno de los objetivos, y estamos muy orgullosos porque todo el mundo del K1, especialmente en España, todos los promotores que llevan años organizando este tipo de eventos, se han quedado maravillados con el tema y encima nos están ayudando. O sea, lo bueno que hemos conseguido es que haya una buena relación entre ellos, que haya una colaboración para un futuro de traer sus peleadores, ¿no? Nuestros peleadores que puedan salir de aquí, llevarlos allí, y por supuesto una acaparado también la atención internacional. Y otro de los temas es que tal ha sido esa atención mediática que hasta Titan Channel, que es la televisión por excelencia más importante de retransmisión de eventos de este tipo, que retransmite combate de todo el mundo, pues ha llegado a un acuerdo con nosotros y a través de vuestra casa también, creo que ha llegado por temas técnicos, y se va a hacer una cobertura. Entonces ahora, a partir del 7 de julio, se va a haber un programa a nivel nacional que va a hacer el Fighter en la cadena TEN, del TDT, y ahí va a ser retransmitido el evento nuestro en diferido y después en el canal YouTube, con lo cual esa ya repercusión mediática, ya el nombre de Ceuta va a estar pues en vista de todo. Muy contento. Yo me imagino que descuelgues el teléfono y el momento que propusiste Ceuta como local para hacer este campeonato y, oye, mira, ¿por qué no se hace el campeonato aquí a Ceuta? Yo creo que los promotores dirían, ¿what? ¿Eso qué es, Ceuta? De hecho, por ejemplo, Gol TV nos dio la espalda. En principio nosotros hablamos y me dijeron, ustedes estáis locos. Esto no, este tipo de evento y más allí por primera vez no se va a hacer. Pero bueno, nosotros no nos vinimos abajo, seguimos haciendo todo lo posible, estudiando el tema, hemos cambiado el formato 10.000 veces, las ideas de ir adaptándonos a todos los contras que nos íbamos encontrando. Entonces, hasta ahora que ya hemos podido coger un formato que ha sido muy espectacular, nunca hecho, es pionero en España, es la primera que se va a hacer. Durísimo, durísimo para los luchadores, esto hay que hacerlo, porque aceptar los peleadores estas condiciones no era fácil. Pero bueno, ellos, es un reto bastante, bastante importante para ellos. El ganador del cinturón va a tener un trabajo por detrás, va a estar bien merecido, y con lo cual para su currículum esto va a ser importante también. Supongo que también que se haya traído a Ceuta influye en la trayectoria que los deportistas ceutíes que habéis lanzado aquí desde el Spartan han tenido fuera, porque creo que habéis cosechado bastantes éxitos. ¿Cómo ha sido esa trayectoria, Mariano? Pues mira, la verdad que últimamente Ceuta tiene a nivel juvenil, vamos, junior, tiene una escuela impresionante. Ahora mismo, este año vinieron 6 campeones de España, creo que vinieron 4 subcampeones y 3 o 4 medallas de bronce. Y el año pasado fueron más todavía, fueron 8 campeones de España y tal. Total, que ya tenemos a Ceuta dentro de lo que es el Muay Thai, que también es una variante de esta modalidad, y tenemos a Ceuta ya, que ya somos temidos, como yo digo, que cuando llevamos a un sitio llama la atención de que llevemos a gente en todos los pesos, cuando antes iba yo y otro más, íbamos 2 pesos nada más, y ahora llevamos en todos los pesos, en todas las categorías. Entonces llama la atención la participación que llevamos en una selección completa, y aparte los resultados que ya casi siempre llegamos a la final en todos los pesos. La verdad que hay mucho trabajo detrás de cada de eso, de entrenamiento, de echarle muchas horas, y lo que los chavales y sus familiares también ayudan bastante. Tengo entendido que en este campeonato debuta aquí la figura que tenemos justo detrás. Correcto, él es Alejandro Jaramillo, y ahora mismo creo que tiene 20 años, que empezó conmigo desde los 16 por ahí. En amateur tiene bastantes combates y es su primer combate profesional. Dará el salto aquí en su ciudad. Bueno, vamos a pasar ya, como decíamos antes, a analizar lo que ha dicho Paco, que el formato de la competición en sí es novedoso. ¿En qué consiste? Supongo que esto no será como el fútbol, que hay una liguilla y luego las finales. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser por eliminatoria. Es decir, empezarán con cuartos de final, que son 3 asaltos de 3 minutos, y luego pasarán a semifinales y luego ya a la gran final. Lo duro de este torneo y lo espectacular es que en una misma noche que peleen 3 veces es una pasada.
Yo soy luchador profesional y lo comentaba con mi mujer el otro día. Digo yo, Noemí, ¿tú te acuerdas cuando yo peleaba tal? Imagínate que tengo otro combate, no, y si paso otro combate más. Y me dice mi mujer, eso es una locura. Digo, pues eso es lo que van a ver el sábado en Ceuta. Sin embargo, una locura para los deportistas, pero para el público va a ser allí disfrutar como los enanos, porque ver esa cantidad de combates uno detrás de otro y a este nivel es algo que no solamente es la primera vez que se va a ver en Ceuta, como tú has dicho en este momento, puede que sea una de las únicas veces que se ha visto este formato con todo lo que repercute. ¿Vosotros estáis contentos de momento de cómo va el proceso? Por supuesto, pero no es que va a ser una de las veces, ha sido... va a ser la primera vez en España, entonces esto solamente, este tipo de formato solamente se ha visto algo parecido en Japón, que es la cuna del K1, donde hay una... Para allí el K1 es como si fuera el fútbol en Europa, ¿no? Eso es el deporte nacional. Y eso es tan espectacular que se puede atraer todo tipo de público, tanto los más jóvenes que están más hechos a lo que es este tipo de deporte, ¿no? Así que ha sido adaptándose poco a poco del Muay Thai, del boxeo, han venido luchadores, se han ido adaptando a estas modalidades, son normas internacionales. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento también a esas personas mayores, a nuestros mayores, a los que anhelan o echan en falta los combates de boxeo antiguos que ya por desgracia se van perdiendo, solamente se puede ver en televisión. Aquí vienen boxeadores, dentro de estos 8 hay boxeadores profesionales que se han adaptado, va a haber mucho boxeo y después, aparte de mucho boxeo, la espectacularidad de las piernas, con lo cual es apto para todos los públicos, porque no es ni siquiera decir, esto no es violencia, aquí estamos hablando de un deporte donde yo no creo que haya ningún deporte en el mundo que se muestre tanto respeto hacia todo. O sea, el luchador una vez que sube al ring, saluda al ring por respeto, saluda al árbitro por respeto, saluda al contrincante, saluda al público. Después está la lucha interna que es mediante unas reglas y después se dan un abrazo, o sea, el 99,9% de los combates acaban en un abrazo entre los dos después de haberse dado una tunda de palo allí, ¿no? Entonces, la gente me decía, no, es que es un deporte de violencia, ¿no? Violencia, yo veo más violencia mejor en los videojuegos de la que hay por aquí, donde hay ciertos juegos que no voy a decir los nombres, pero todos conocemos, hay chiquillos jugando. Yo veo ahí mucha más violencia que lo que es un deporte sano, donde lo están practicando niños de 4 o 5 años, donde van con sus protecciones y donde ahora, gracias a World of Spartan, creo que la ciudad van a tener un objetivo claro en un futuro de decir, algún día yo quiero pelear ahí, ¿no? Nuestra intención es que esto no sea una sola velada, sino que con el tiempo vaya más. También quiero que apuntar una cosilla, que hablo de mi compañero, que hay mucha gente que me dice, no, es que yo soy muy aprensiva y yo lo voy a pasar mal, tal. No, la gente tiene que darse de cuenta que no es una pelea que va a haber de la calle, sino va a haber una persona con su guante, desde el primer momento son profesionales, van a ver que hay una técnica y una lucha que es profesional, que sabe que no se pasa mal, ni mucho menos, al revés, dice, yo la he dado tal, van a estar interesantes, van a ver primer combate si uno le daña la pierna, el otro si cuando compita contra él le va a hacer daño en el mismo sitio para conseguir la victoria, y todo eso son estrategias que la gente lo está viendo desde su asiento y que luego y también los entrenadores irán a ver los combates de los posibles adversarios. Y toda esa estrategia es un juego que se va a llevar en la butaca. Aparte que perdona que te interrumpa, es que los boxeadores profesionales o los luchadores profesionales aprenden lo mismo a golpear que a encajar. Es que es muy importante esto. O sea, una persona como tú, como yo, que no practicamos este deporte, nos dan un golpe de eso, seguro que habría un caos al suelo rápido. Pero ellos no, ellos están acostumbrados, ellos saben encajar, aprenden a encajar, con lo cual no digo que no les vaya a doler un golpe ni que les vaya a hacer, pero sí saber encajar es muy importante en este deporte, quizás más que golpear. Está claro que cuando uno se dedica a esto profesionalmente aprende no solamente el entrenamiento físico, sino como tú decías, la estrategia, el estudio del contrario, es una de las cosas fundamentales. Mencionabas también, Paco, que además de llevarse el título de campeón del mundo, hay una importante recompensa para el ganador. ¿De cuánto estamos hablando? Cierto, el premio final, todos van a cobrar, o sea, incluso el que pierda en el primer combate ya lleva una bolsa. Ellos son peleadores profesionales, ellos no van a venir aquí sin cobrar, ¿no? El premio final del ganador son 6.000 euros y 2.000 el finalista. Y desde cuarto de final van los premios desde 1.800 y 6.000 euros. Esa es la bolsa. Bueno, y ya para recordárselo al público, decía Mariano, que se abren las puertas a las 7 de la tarde de este sábado y pueden acudir a la Auditorio de la Marina, sacando su entrada, ¿dónde? Las entradas las pueden sacar en el Parque de Ceuta, en NutriStand, en el stand que hay de nutrición, dentro del Eroski, en el Paseo de Rebellín, en el Comercial Juan Carlos, y y aquí en el gimnasio, Spartan Gym, en el Polígono. ¿Y qué precio van a tener las entradas?
pues hay un precio único y quiero resaltar que son 25 euros, pero que cualquier evento en España de estas características, menos de 50 euros no va a pagar nadie. Entonces estamos regalándoselo al pueblo de Ceuta, para que todo el mundo tenga posibilidad de ir y que la gente dice, mejor, ¿es caro? No, es caro no, ni mucho menos. Yo he ido a la entrada básica en Holanda, algo parecido a esto, he pagado 75 euros y la verdad que es una buena oportunidad. Estamos hablando que son casi 6 horas de espectáculo, además del deporte, por 25 euros, ¿verdad? Correcto, también hay la posibilidad de pasar una cena en la velada, que son mesas de 4 personas o 5, lo que el grupo que quiera, y son con su catering, con su menú, su bebida, su barra libre durante la cena, y luego tienen sus camareros para pedir copas y tal durante toda la velada. Y además creo que estará abierto, supongo, el bar, para que la gente que no tenga la opción esta de la cena también pueda ir consumiendo allí sus cosillas, supongo. Aparte también, añadiendo lo que ha dicho mi compañero, se puede adquirir la entrada también en taquilla. O sea, en taquilla durante el viernes, que será el día de montaje de todo el espectáculo, la taquilla, y el sábado, el mismo día del evento, también estará abierto. Habrá dos bares, dos barras, donde podrán comer, beber y a unos precios económicos. Hablando de precios y de dinero, todo este evento deberá llevar detrás, evidentemente, una organización económica. ¿Quién financia esto? Porque entiendo que además habéis tenido cierto apoyo por parte de la Cámara de Comercio y de algún otro estamento. ¿Cómo habéis conseguido sacar adelante esto? ¿Con ayuda de quién? A ver, normalmente, lo decía el consejero el otro día, que nos agradecía el esfuerzo que habíamos hecho porque habíamos sido una de las pocas personas que tenía un proyecto en mente y que ha pedido tan poco a la ciudad. O sea, esto se subvenciona, nosotros estamos subvencionando el evento en el 85%. O sea, eso lo estamos adquiriendo nosotros con nuestro ahorro, con nuestro préstamo y, en fin, eso estamos subvencionando. Cierto es que la Cámara de Comercio ha apostado por nosotros a través de la Consejería de Juventud y van a cubrir el tema de lo que son el viaje, por el tema de turismo, unir un poco el deporte con el turismo, pues van a cubrir el tema de los viajes y la estancia aquí en la ciudad. Bueno, lo tenéis ya todo listo. ¿Qué preparativos faltan? Porque hoy todavía es jueves y faltan un par de días para el campeonato. ¿Alguna cosa así que nos falte por organizar o ya estáis respirando porque está todo preparado? Queda lo peor. Queda aún el montaje de toda la logística técnica, ring, puente, luces, queda todo. Pero bueno, está todo más o menos ya en una programación de tiempo que tenemos coordinado y esperemos que todo vaya bien. Bueno, Mariano, incluso cuando uno no actúa, hablando del tema que también es nuestro, el tema del teatro, aunque esté detrás del director, se sufre para ver lo que va a empezar. Tú en este momento no compites, pero llevas aquí a un deportista y eres parte de la organización. ¿Hay nervios? A ver cómo va a salir todo. Pues es la primera vez que organizo algo, he organizado cosas a nivel de gimnasio y tal, pero nunca a estos niveles tan grandes. Como entrenador siempre me pongo nervioso, incluso más que cuando luchaba. De cómo competido, porque sabe uno lo que hay, las horas que hay detrás de cada competidor, y entonces también muchas veces que no depende, es un deporte que no depende de ti, depende de una serie del árbitro, que lo mismo tú crees que ha ganado y te dicen que no, que ha sido el otro, pues, depende, y entonces pues esos nervios siempre se tienen de el que pasará. Y como promotor, pues la verdad que ahora mismo pues estoy preocupado porque evidentemente queremos que salga todo como lo tenemos pensado, o mejor lo que tenemos pensado, que no haya ningún tipo de problemas y tal, y entonces hasta ese día pues vamos a estar nerviosos con que todos los detalles que teníamos salgan todo perfecto. Paco, ¿crees que la gente de Ceuta va a responder ante esta propuesta, que si como tú dices sale bien, lo ideal sería perpetuarla, hacer más celebraciones, porque estos eventos, además de atraer una enorme atención mediática, puede significar una importancia para el turismo de Ceuta, y evidentemente, que aquí que la gente siempre se queja de que nunca hay nada, que de pronto tengamos este tipo de espectáculos, es interesante, pero para que esto funcione, la gente tiene que responder, sacar su entrada y disfrutar. ¿Tú eres optimista también al respecto? Hombre, siempre hay que ser optimista. Cierto es que hasta ahora mismo aquí esta cultura de este deporte no está muy infundada, entonces la gente le está costando adaptarse o simplemente ver lo que se le viene encima, que todavía no lo tienen claro. Cierto es que hemos tenido aún más demanda de Marruecos y sobre todo de la Costa del Sol en tema de mesas de ring y de entrada que de la propia ciudad. También es cierto que en este tipo de evento, como en todo, la gente lo deja hasta el final, ¿no? Siempre también pilla final de mes, la gente está cobrando en estos días, pues entendemos que los días fuertes de venta serán a partir de mañana viernes, sábado y bueno. Yo soy optimista. De hecho, la capacidad del auditorio con 1.000 o 1.100 personas
la gente, los promotores no se creen que va a haber este evento con ese aforo. O sea, estamos hablando que este evento en la Costa del Sol salía en el Martín Carmena de Málaga delante de 5, 6 o 7 mil personas. En Bilbao, un solo peleador de estos, Jairo Díaz, metió 11.000 personas en el pabellón de allí en Bilbao. O sea, con lo cual, el aforo es pequeñísimo, pero bueno, a ver si lo cubrimos. Bueno, pues recuerden ustedes que el campeonato se va a celebrar este sábado, dentro de un par de días, empezando a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Marina. Las entradas, como decían aquí los promotores, solo cuestan 25 euros y con lo que está habituado a mover esta cantidad de gente, como no vayan ustedes rápido a sacar la entrada, mañana viernes mismo se pueden quedar fuera. Es una pena porque este espectáculo va a merecer la pena. Muchísimas gracias a los dos, gracias, y gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos, como siempre, volveremos la semana que viene. Saben que pueden seguir al tanto de todo lo que pasa en Ceuta en nuestros perfiles sociales, en Facebook y en Twitter. Y, por supuesto, nuestros informativos de las 9 de la noche con mi compañera Laura Ortiz. Nos despedimos de los deportistas deseándoles mucha suerte y volveremos la semana que viene con más temas interesantes.